Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día me encantaría conversar con ustedes sobre un tema sumamente importante. Ya en otro video les he explicado la diferencia que hay entre un diseño descriptivo y un diseño experimental, ¿verdad? Vamos a ver ahora exactamente los tipos de diseño descriptivo que existen. Miren muchachos, la cosa es sumamente simple. Todo depende de cuántas variables tengas. Generalmente todos trabajamos con una sola muestra. Cuando digo muestra me refiero a un grupo de personas, ¿verdad? O de animales o de cosas, bueno, pero tienes un solo grupo. Si tienes una sola variable que estás poniendo sobre ese grupo de personas, entonces tu estudio será descriptivo simple. ¿Por qué se llama simple? Repito, porque tienes una sola variable. Una sola variable, ¿ok? Supongamos, me fui a un colegio y encontré que los niños tienen rendimiento bajo, ¿ok? ¿Cuál es mi variable? Rendimiento académico. Listo, una sola variable, ¿ok? Lo más simple, ¿ah? ¿Eh? Lo más simple, una sola variable, nada más. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría si yo tengo dos variables? Y pongamos el mismo ejemplo. Me voy a un colegio y encuentro que los niños tienen bajo rendimiento académico, pero le quiero poner otra variable más. Vamos a suponer que sea familia, ya. Tipo de familia, si tiene alguna influencia en su rendimiento académico. Perfecto. Entonces tengo dos variables, ¿sí? Si tengo dos variables, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionarlas, ¿verdad? Voy a ver qué relación puede existir entre esas dos variables. Por eso se llama, mira, co. ¿Por qué co? Porque tengo dos variables. Relacional, su nombre lo dice, ¿verdad? Correlacional. Tengo dos variables que entre ellas se van a relacionar. Ese es el diseño correlacional. ¿Bien? Pero podría ser que yo quiera comparar. Entonces, de repente tengo una muestra acá y tengo otra muestra acá y quiero comparar resultados. Podría ser, ¿no es cierto? De repente yo quiero comparar pacientes del hospital de Ministerio de Salud con pacientes de un hospital de salud. Listo, comparo. ¿Te das cuenta? Puedo tener una variable como puedo también tener dos. Depende de lo que quieras. Pero tú comparas los resultados de uno con los resultados del otro. También es muy importante ese estudio, es muy bueno. Todo depende, insisto, de lo que tú quieras estudiar. No te compliques la vida. Tienes que ver específicamente qué es lo que sabes, qué es lo que tú conoces, lo que tienes experiencia. ¿Sí? Si estás en tu medio ambiente de trabajo, mucho mejor. Fíjate ahí qué problemas hay y vas a ver que te va a salir bien simple. Acuérdate, una vez más te repito, simple cuando tienes una sola variable, correlacional cuando tienes dos variables que las estás relacionando y comparativo cuando tienes dos muestras que comparan los resultados. Y listo, elige cuál de los tres te parece el mejor. ¿Ok? Espero que te vaya sirviendo.